Bueno, hoy vamos a presentar el cuchillo que hemos pedido para el equipo de pesca Guide. Un cuchillo para el cuello de un tamaño reducido. Bueno, pues nos decidimos a hacer un encargo a nuestro compañero y amigo de cuchillería 8 Alay, David, que fabrica cuchillos artesanos y los hace con mucho cariño y de muy buena calidad. Y nos decidimos por pedirle un encargo para nuestro grupo de pesca Guide, hacer un cuchillo de cuello tirando inoxidable, pero siendo de acero al carbono. Siguiendo su consejo, pues él se decidió por un acero 52-100, que dice que las propiedades son casi como las de un 440, pero no llega a ser inoxidable, vamos. Es acero al carbono. El cuchillo viene presentado, como veis, en una funda de Kydex con 5 agujeros de sujeción, con sus casquillos metidos a presión, lo que la hace muy resistente y muy compacta. Le he introducido al cuchillo un portapedernales con un pedernal pequeño en acorde con la medida del cuchillo, ferrocerio hecho por él a mano, con su mango del mismo material que el mango del cuchillo, muy bonito, con una goma para agarrarlo, un bonito obsequio que he introducido a este cuchillo que le hemos encargado. Bueno, su peso con funda es de 192 gramos y su peso sin funda es de 130 gramos. Bueno, el cuchillo viene con dos rabizas, una para portarlo al cuello y otra para engancharlo de la mano. Esta es para cordón fiador, como ya sabéis, y esta, aunque esté en este sentido, o sea, nuestro cuello irá aquí. No lo recomiendan llevar así, pero nosotros creemos que con este tipo de funda dura y sin funda, que no creo que te pueda hacer mucho daño, y con este tipo de nudo corredero que en su extremo no tiene punta, o sea, no tiene nudo, y en caso de emergencia tiras y, como os voy a enseñar luego, se sale. Os lo dejo aquí arriba el vídeo. Como tirando fuerte se suelta con este tipo de nudos, pues tenemos estos dos tipos de agarres. A su vez, el cordón que nos sujeta el cuchillo al cuello va atando lo que es la funda de cuero del pedernal y el pedernal en sí. Como veis, tiene un remache de sujeción y otro pasante para el cordón fiador. La longitud total del cuchillo son 160 milímetros. Decidimos que su tamaño no podía ser muy grande al ser un cuchillo portable en el cuello y que íbamos a llevar habitualmente en nuestras jornadas de pesca. Por lo que decidimos entre el artesano y nosotros hacerlo de estas medidas y con esta forma. La longitud de lo que es la hoja son 70 milímetros, suficiente para hacer cualquier trabajo fino, cortes habituales de comida, tallar cualquier punta, hacer cualquier trabajo fino. Y con la anchura de 5 milímetros de hoja en la parte inferior y en la parte superior
unos 6 milímetros, nos parecía suficiente para partir cualquier tipo de rama, hacer un pequeño batoneo sin pasarse y sin hacer un cuchillo demasiado grande. Solicitamos hacer un agujero para el cordón fiador para tener un agarre más seguro del cuchillito, y como veis va perfecto para nuestra mano. No le quisimos hacer un rayado aquí para no debilitarlo y lo dejamos a gusto ya de nuestro artesano. Como veis, el agarre es muy bueno. Enseñaros qué tal corta. Tenemos diferentes tipos de cuerda. Cuerda de nylon de tres corduras, cabo de amarre, más cuerda de nylon, cuerda normal de cáñamo, cartón y un cable de antena con una pequeña varilla de cobre y papel. Vamos a probar primero el corte fino para que veáis cómo viene de serie. El cuchillo está como ha llegado. Vamos a hacerle un giro para que veáis cómo corta. Hace curva y todo. Corta muy bien. El más fino. Vamos recordando las diferentes tipos de cuerda. Tres vueltas. Este es nylon de tres vueltas. No hay ningún problema. El deslizamiento mucho mejor. El nylon no hay ningún problema. Y el único que se resiste un poco es el cáñamo, porque es muy duro. Y por deslizamiento lo corta bien. Pensar que la hoja es muy pequeña y lo corta bastante bien. Lo que pasa que por presión le cuesta un poco más. Al final, al ser un cuchillo pequeño, la fuerza la tienes que hacer más grande, más fuerte. Vamos a ver cómo corta este cable antena para que veáis que el cuchillo corta bastante bien y no sufre la hoja. Mirad, no lo corta limpiamente porque lógicamente tiene metal, pero la hoja está intacta, ni una melladura. Bueno, para finalizar y darle un toque más completo, le podemos añadir la turna 35 que tenemos, y al ir colgado de esta parte de arriba, si lo sacamos de la camiseta, lo llevamos colgado y lo podemos utilizar para ir alumbrando o cualquier tipo de trabajo que tengamos que hacer, dejándola colgada del cuello. La linterna tenemos para alumbrar y no molesta ni nada, junto con el pedernal y el cuchillo, una combinación perfecta. Una buena manera de llevar un iniciador de fuego económico y sencillo con el cuchillo sería de esta manera, atando un poco de cuerda de cáñamo por los ojales y junto al pedernal. Esto siempre estaría seco y sería un buen iniciador de cualquier fuego.